Era un andamio desvencijado, lleno de herramientas y materiales. Sol. Eso había sonado como la. ¿Qué estás haciendo? ¡Mira! He tocado una canción de misa. Ha sido divertido. Vertí el aguarrás en el bote de pintura. El martillo producía un sonido prometedor. Sol. Fa aguda. Sol. Sí, si no me equivocaba. La. Fa aguda. ¡Oh, por qué poco! Sol. Fa aguda. Sol. Sí. La. Sol. Claro, era la melodía que tarareaba Dwayne. Josh, es el Ave María. Déjame probar. Vaya, lo has clavado, Nico. Sí, esta fregona es especial, sin duda. Déjamelo a mí. Encendí las velas del candelabro. Coloqué el retrovisor sobre el candelabro, de forma precaria. Aseguré bien el retrovisor con un poco de hilo. Eso ya era otra cosa. La luz del candelabro iluminaba a la Virgen negra como si fuesen oleadas de divinidad, con forma de vela. ¡Calabacita! ¡Oh, cielos! ¿Qué? ¡El sonido de los ángeles! ¡Las luces del cielo! ¡El olor a piedad! ¡Y...! ¿Sí? ¡La Virgen! Creo que son lágrimas. ¡Está llorando, Dwayne! ¡La Virgen está llorando! El pequeño Timmy, sentido contrario, no fue culpa mía. Una pierna rota, demanda por daños. Oh, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Perdóname, pobre Timmy. Pearl, querida, tienes un alma muy piadosa. Bueno, pues ya está. Siento como mi alma flota en el aire. Podemos seguir con la peregrinación, Dwayne. Un millar de clic más y acabamos. Pearl había vuelto a ser ella misma.
Dwayne. George. Hola, cariño. Dime, Pearl, ¿qué has estado haciendo desde la última vez? Pues verás, George, he estado de viaje. ¿En serio? ¿Qué tipo de viaje? Uno espiritual. Un viaje por el camino de la iluminación. Vaya, ¿y por eso has venido hasta aquí? Así es. Aunque la Santa Cova es solo una parada en el camino. ¿Qué tiene la Santa Cova de especial? Es un lugar antiguo y muy sagrado. Me pasé el último año investigando sobre este sitio y puedo asegurar que no hay nada que no sepa sobre él. Por un casual no sabrás algo sobre la roca de ahí fuera, ¿verdad? No. Solo sé que durante 1000 años la gente aseguró que veía una cara en sus formas. ¿Sigues ocupado, Dwayne? Como dijo un buen hombre, George, el caleidoscopio sigue siendo agitado. Sus piezas están en movimiento. Y tu trabajo es recogerlas, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo, compadre. Me gustaba hablar con Dwayne, pero rara vez aprendía cosas al hacerlo. ¿Qué me puedes contar sobre la estatua? He leído que la Virgen Negra ha estado aquí desde el siglo IX. La llamaban la Moreneta de Montserrat. Dicen que la original fue llevada a la catedral. Pero Dwayne y yo sabemos que es mentira. ¿A que sí, cariño? Por supuesto. Esta es la auténtica. ¿Qué me puedes decir de la Santa Cova? Bueno, verás, la llamaban la Capilla de la Santa Cueva. Fue construida directamente en la propia montaña en 1696. Sobrevivió a guerras napoleónicas, aludes, la guerra civil. Y la capilla sigue en pie a día de hoy. ¡Es un milagro! O una restauración. ¿Qué has dicho, cielo? Sí, un milagro. Dwayne, ¿esto te dice algo? No sé, ¿Pearl? Nada, cielo. Aparte de las obvias connotaciones gnósticas, claro. ¿Qué? Ya sabes, los dominicos. Todos esos santos gnósticos. Tomás el Incrédulo, Judas... ¿Y ves a la mujer con la capa roja? Esa es la infame María Magdalena. Lady in Red. Ya basta, Dwayne. Sabes de sobra lo que opino sobre ella. Pearl sabía mucho sobre los gnósticos. Y lógicamente, luego está el Uróboros. ¿Tiene algo de especial? Pues si mal no recuerdo, había un Uróboros justo aquí, en esta capilla. Esta capilla fue renovada en los años 30 o 40. Los trabajadores encontraron símbolos tallados en la roca. Entre ellos estaba un bello Uróboros. Pero eso es asombroso. ¿Y dónde está? ¡Ah! Ya no está aquí. ¡Ah! Fue considerado una blasfemia y lo taparon con yeso. Cariño, creo que es hora de que nos vayamos. El camino hacia la iluminación no espera a nadie. Así es la vida del peregrino. Me ha gustado volver a verte. Y conocer al fin a tu novia. No somos... Coge esto, Nico. Nunca se sabe cuándo lo necesitarás. Cuida de nuestro chico, el buen George. Pobre ovejita descarriada. No soy... Tranquila. Esta ovejita está en buenas manos. Bon voyage. Adiós, queridos. ¡Hasta luego! Nico, no empieces. ¿Ovejita? Céntrate en el asunto que tenemos entre manos. Vale, el Uróboros que mencionó Pearl... Tienes razón, debemos encontrarlo. Era una pared de roca.
habían construido un moderno altar de yeso sobre la roca. Esperaba que estuviese haciendo lo correcto. Nico! ¡He encontrado el Uroboros! ¿Y ahoga qué? Pero él tenía razón. El yeso ocultaba un Uroboros. Empujé el Uroboros, pero no sucedió nada. Era una pared de roca. Tiré del Uroboros, pero no parecía ceder. Había un recoveco en la pared, con una palabra escrita en latín. Puritas, pureza. Ya había visto esa palabra antes. El recoveco no tenía nada que pudiese encender. Era un recoveco en la roca, con la palabra Puritas encima. Empujé el Uroboros, pero no sucedió nada. Era una manivela. La luz de las velas iluminaba la Virgen. Era un recoveco en la... No merecía la pena intentar eso. Eso no tendría ningún sentido. ¿Nico? ¿A qué te referías con olores, campanas y luces celestiales? A la auténtica experiencia eclesiástica. Ah, entiendo. Olores, campanas y luces divinas. ¿Cuántos años tendrá esta capilla? Eso te lo pregunté yo a ti. Bueno, así que no sabemos nada de nada. Esa es la versión corta, sí, y también la larga. He encontrado una estatua. Es una virgen negra. Genial. ¿Qué has descubierto sobre ella? Esto... no, solo era eso. Pues no es mucho para empezar. Thank you.
Ya tenía una vela. Una vela normal y corriente en un vaso de color. ¿Qué era aquel sonido? Ex igne puritas, del fuego pureza. Lo sabía, otro pasadizo secreto. Fantástico, George. ¿Cómo lo has hecho? Habrá sido otra muestra de la vieja magia de Stobart, Nico. Esto está un poco oscuro, ¿no? ¿Tienes miedo, George? Pues claro que no. Me preocupa que te caigas. Solo eso. Menuda cueva más oscura. La puerta es lo que me preocupa, George. Seguro que se vuelve a abrir en unos segundos. Que no cunda el pánico. Ahora sí. ¡Socorro! Tengo que admitir, Nico, que no pareces preocupada. De tanto viajar contigo, George, me he acostumbrado a estas cosas. Si me alarmara cada vez que se cierra una puerta, puede que para siempre, pues... Tienes razón. ¿Qué cosas digo? Mira a ver si puedes abrir la puerta y yo iré a comprobar la... oscura y nauseabunda cueva. Andar a tientas en la oscuridad no iba a ser divertido. Pero llevaba toda la vida haciéndolo. No era una novedad. Daba la impresión de que la pared tenía algo grabado. Esa cosa tenía ramas, como un árbol. Era frío y suave, como una piedra desgastada. Era fría al tacto y parecía piedra labrada. No quería usar la última cerilla si no era absolutamente necesario. Tirarle eso a un producto de mi imaginación no me iba a ayudar. Era una superficie plana, como de piedra. Tenía que reservar la cerilla. Solo tenía una. Era frío y suave. Era piedra. Con una cavidad en ella y... ¡bah! Un líquido oleoso dentro. También tenía una especie de bramante fino en el medio. Oye, Nico, creo que he encontrado luz. ¡Vaya! Debe de ser Gainan. Ramón dijo que desapareció mientras buscaba la tábula en las montañas.
Así que aquí terminó, muerto en una cueva. Y visto más de cerca, incluso añadiría que se voló la tapa de los sesos. Vale, George lo pilló. ¿Qué es este sitio? ¿Quién sabe? Pero mira los símbolos gnósticos. Sí, los colores, los árboles. Pero ¿quién es ella? Parece la Virgen María, pero no creo que sea. ¿Qué quieres decir? La túnica roja y el modelito con el hombro al aire debe de ser María Magdalena. ¡Claro! Marqués me dijo que los gnósticos la veneraban. Este sitio es una especie de santuario gnóstico. Tiene que haber algo que abra esa puerta. A lo mejor entre los grabados. Pero si fuera tan evidente, ¿no crees que lo habría encontrado Gainen? La figura tallada había sido verde en su día. Me pregunté si sería una representación de Jehová. Sin duda, Gainen se había entretenido antes de volarse la cabeza. Me preguntaba qué habría estado haciendo. Cogí la vieja pistola. Estaba demasiado corroída y oxidada para disparar. Una pistola vieja y oxidada. Era un sombrero de fieltro, como el del baúl de Gainen en el castell. Los años no lo habían tratado bien. Tenía que ser Gainen. En ese caso, el cuerpo llevaría décadas allí. Tenía un orificio de bala a un lado de la cabeza. Se había quedado atrapado, como nosotros, y decidió suicidarse. Extraje el mapa de debajo del brazo del cadáver. Parecía que Gainen había garabateado una especie de último testamento en el mapa. Amigos, sé que al final me encontraréis, pero entonces será demasiado tarde. He descifrado la tábula y sé que nuestro destino se encuentra en el paraíso. La llave del poder del Dios está en nuestras manos. Muero tranquilo sabiendo que ahora podréis completar mi obra. Decidle a mi familia que morí cumpliendo con mi deber, que entrego mi vida gustoso por la causa. A la luz del día estas palabras se desvanecerán como nuestras almas. Pero estad seguros de que cuando lo hagan, su eco nos guiará al lugar donde de nuevo nos encontraremos. No estoy seguro, pero parece que el ocurrente Gainen dejó un mensaje secreto en su testamento. La fotografía era de una antigua tabla de arcilla. Gainen había escrito en ella. Alguien, probablemente Gainen, se había molestado en traducir la inscripción. A primera vista, la inscripción narraba las hazañas de alguien llamado el Rey Sol. Si la traducción de Gainen es correcta, el símbolo Hu-A significa las ciudades jóvenes. Gainen había marcado este símbolo con la letra E. Shi-Se significaba el reino de la montaña. Gainen había marcado este símbolo con la letra B. ¡Nico! ¿Qué? ¿Esto es lo que yo creo? Tenía que ser... Tabula Meditatis. Así que Gainen la encontró. Es tan pequeña e inofensiva. ¿Por qué Simeon la consideraría maligna? ¿Por qué tantas muertes por esto? ¿Y por qué llegar a tales extremos para ocultarla? A no ser que sea tan peligrosa como afirmaba Simeon. Ahora la cuestión es, ¿qué hacemos con ella? Era una vieja cantimplora.
Su contenido se había acabado hacía mucho. Era una vieja linterna. Parecía haber muerto a la vez que Gainen. El círculo de hierro estaba engarzado en un marco que cubría la lámpara de aceite. El aceite de la escudilla alimentaba una mecha que iluminaba la habitación. Supuse que encontrar la tábula era la parte fácil. Descubrir su finalidad era lo realmente difícil. Había unos símbolos grabados en la barra superior de la tábula. Los símbolos eran iguales que los de la foto de la tabla de arcilla. Había unos símbolos... Los símbolos... En la peana había arañazos antiguos, como si alguien hubiera movido la estatua. ¿Seguro que esta es María Magdalena? Seguro. Mija, la túnica roja. Todo encaja. La Virgen iría de azul. ¿Y cuál es el niño? Según el Evangelio Gnóstico, cuando María besó los labios de Jesús, pues esto... Oh, ya veo. Sí. Así que los gnósticos creen que el niño es... Supongo que sí. Le dio un empujón a la estatua y se giró en sentido antihorario. Volví a empujar la estatua. La puerta nos había dejado encerrados. Habría sido imposible abrirla haciendo palanca. Según la traducción, los símbolos de la tabla eran parecidos a los que tenía grabados la cara de la tabula veritatis. Si la traducción de Gainen es... suena atracción. Un gran grabado del símbolo de la tabula veritatis. El resto de las figuras de la escena parecían suplicarle. A la figura tallada se le caía la pintura azul. ¿Sería una representación de Lucifer? Una serie de figuras alzaban la vista hacia la tábula. Todas eran de color rojo. Ya había visto algo parecido. Habían esculpido el pilar con forma de árbol y lo habían pintado de verde. Sabía que representaba el árbol de la vida.
Acercarse al correoso cadáver de Gainen no era plato de gusto. Pero teníamos que descubrir cómo salir de ahí. Ex luce veritas. De la luz, verdad. Eran las mismas palabras que en el fresco del Castel d'Alsans. Eso no iba a suceder. No quería quemar eso. Eso no tendría ni pies ni cabeza. Necesitaba acercarme más para probar eso. El medallón encajaba perfectamente en el receptáculo. Vaya, echa un vistazo a esto. La luz del medallón ilumina esta figura verde. Podría ser nuestra llave de salida. Si tienes razón, eso explica por qué Gainen nunca salió de aquí. No tenía el medallón. Un gran grabado del símbolo de la Tabula Veritatis. Volví a empujar la estatua. La lámpara merecía un vistazo de cerca. ¿Sería una representación de Lucifer? No sabía si las notas de Gainen en la fotografía me servirían para descifrar la tábula.
Gainen había traducido el glifo A-A-Shu como río de sangre. Solo necesitaba saber dónde estaba ese lugar. Shise significaba el reino de la montaña. Gainen había marcado este símbolo con la letra B. Solo necesitaba saber dónde estaba ese lugar. Solo necesitaba saber. Supuse que encontrar la tábula era la parte fácil. Descubrir su finalidad era lo realmente difícil. Había unos símbolos grabados en la barra superior de la tábula. Los símbolos eran iguales que los de la foto de la tabla de arcilla. Solo necesitaba saber dónde estaba ese lugar. Solo necesitaba saber dónde estaba ese lugar. Solo necesitaba saber dónde estaba ese lugar. Gainen había traducido. Si la traducción de Gainen es correcta, el símbolo Ib... Solo necesitaba saber...
solo necesito... Si la traducción es correcta, el símbolo la... Si el resto... Si la traducción, si el resto de la traducción. Si la traducción.